Liv, Soma me ha dicho que eres el constructor de sus barcos. Así es. Cada uno con una quilla afilada, un mástil robusto y un poema grabado en el casco para alabar al Drenger que tiene al mando. Un dracar pesa como el destino. Tan solo madera entre un fangoso lecho marino y tú. ¿Hay mejor sitio para poner unos buenos versos? Ninguno. Me alegro de luchar a tu lado, Liv. Yo también, Eivor. Gracias de nuevo por sacarnos a mí y a mis hombres del Cenagal. Galen, ¿me equivoco? No te equivocas. Y tú eres Eivor, el luchador infinito, o el guerrero eterno. Es un nombre glorioso. Muchas gracias. Cuando te encontramos tenías problemas. Y tanto. Perseguido por sajones, ensangrentado y arrojado a la ciénaga para caer en el regazo de los bandidos. Y luego, lobos. El gran día siempre llega. El día de nuestra muerte. Lo importante es cómo lo afrontamos. Y puedo decir con orgullo que estaba listo. Bueno, me alegra saber que todavía respiras. ¿Tú eres Birna? Sí, y tú, Eivor, rayo de sol. Atraviesas la niebla igual que el calor derrite el hielo. Te veo animada para lo que cabría esperar. La emboscada, perder vuestro hogar. En este momento sí, pero ¿lo has sentido? El momento ha pasado. Ahora debemos vivir el siguiente. ¡Es un regalo! Me alegra contar contigo, Birna. Me gustas, Eivor. No sé si vas a ayudarme o a pasarme por encima, pero disfrutaría de las dos cosas. Amanece el día y el aire es como un tónico. ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad. Me gusta oír eso. Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge, que es donde estamos congregados. A ti no te gusta recibir órdenes de nadie, excepto de tu jarl. Yo lucho por Sigurd, por nadie más. Mientras estés en este barco, Dag, lucharás por mí y por la lealtad de Soma. ¡Nos vamos! ¡Más vela! ¡Bajad el palo! ¡Silencio! ¡Cállate! ¡Contrólate! Dos equipos escondidos, uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal, no antes. Wigmund sabrá que estamos aquí. Desde luego. Primero dialogaremos. Luego rechazará mi oferta de paz y terminaremos la conversación de forma abrupta. Wigmund.
¡Ladrón de honras! ¡Sé que estás ahí! ¡Devuélveme Cambridge, Wigmund! No tiene por qué morir nadie más. ¡Hablemos de esto como señores! ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad. Convertí una choza de barro en un próspero puerto. Y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! ¡Volved al fango al que pertenecéis, paganos! Wigmund, Wigmund, vamos a intentarlo otra vez. Sal de Cambridge. Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. ¡Bah! ¡Cambridge es mío! ¡Soy su dueño! Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. Es usando fuego. ¡Ahora! ¡Daneses de Cambridgeshire! ¡Recuperad lo vuestro! ¡Por los santos! No hay tiempo. Hay que liberarla antes. Contigo, Soma. ¿Vas a levantar la espada? ¡Inténtalo! No he visto a Wigmund desde que atravesamos la muralla. Nos reagruparemos en la casa comunal. Estará allí. ¡Ni piedad! Vete, yo me ocupo de los que quedan.
De mí. ¡Ven y afronta tu muerte! ¡Víboras paganas! ¡Wigmund se ha ido! ¡Ha huido! ¡Quien luche por Wigmund! Para mis campos. Eivor, a mí. No hay señales de Wigmund. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Has sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí. ¿Pero estabas celebrando o de luto? Parecías indecisa.
La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel 3 personas de mi círculo más íntimo, y yo. Wigmund podría haber escapado durante la batalla. Tenía hombres en toda la ciudad y apostados en las salidas. Wigmund supo de este túnel y lo utilizó tanto para entrar como para salir. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galin y Birna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galin, Liv y Birna destruir a los hombres de Wigmund que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre.